En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mandamiento más grande. En ocasiones, al escuchar y conocer acerca de los mandamientos, nos puede confundir. ¿Cómo saber cuál es el mandamiento más grande? Por tal razón, en este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, año B, estaremos reflexionando acerca del mandamiento más grande. Las lecturas de este domingo son como un hermoso tapiz tejido con hilos de amor y dedicación que nos muestran el camino hacia la santidad. En la primera lectura, Moisés les dice a los israelitas, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta es la parte más importante de nuestra fe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, y nos insiste diciendo, te amo Señor mi fuerza. El Salmo 18, 1 es una frase tan importante que es la que más se usa para repetir el llamado a amar a Dios plenamente. De la segunda lectura en la carta de los hebreos aprendemos acerca de Jesús, quien es el sumo sacerdote permanente, y como Él hace posible que tengamos una relación segura con Dios. Como nos dice Hebreos capítulo 7, versículos del 23 al 28, Jesús es el vínculo entre las personas y Dios, y a través de él, Jesús, podemos conocer y sentir el amor de Dios. Luego, en el Evangelio, cuando un escriba le pregunta a Jesús cuál es el primer y más grande mandamiento de la ley, Jesús da un hermoso resumen de lo que es la ley. Marcos 12, capítulo 28, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas responde Jesús. La segunda es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, versículos 30 al 33. La pregunta en el Evangelio de hoy le pide a Jesús que explique qué significa la ley de Moisés. Las diez leyes son parte de la ley mosaica que también incluye muchas otras leyes, incluso se cuentan por cientos. Para un judío religioso, seguir la ley mosaica demuestra que es leal a la promesa de Dios a Israel. Los maestros de la ley a menudo no estaban de acuerdo sobre cómo clasificar estas leyes. Lo que hizo entonces Jesús fue conectar dos mandamientos, amar a Dios y amar a tu amigo y a tu hermano, amar al prójimo. Este amor va más allá del amar a las personas que nos resultan fáciles de amar e incluye a todas las personas que conocemos, sin importar sus antecedentes, creencias o estatus social. Se trata de ser bondadosos, perdonar a los demás y querer genuinamente lo mejor para ellos. Esto no siempre es fácil, ya que puede ser difícil amar incluso a nuestro amigo o amiga, especialmente cuando no estamos de acuerdo con él o ella o cuando simplemente no nos importa. Sin embargo, nuestro amor por Dios nos da el poder para ser valientes y que seamos comprensivos, compasivos, caritativos, solidarios, sensibles y serviciales con quienes nos rodean. Tratemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y compartamos este amor con todos los demás. Esto hará del mundo un lugar más agradable y justo y en efecto, seguir las reglas no es suficiente para hacernos santos. También tenemos que mostrar el amor de Dios a través de nuestras obras. El amor, cuando es genuino, se demuestra. Y la fe requiere de obras para no estar muerta. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y amar al prójimo. Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.